Hello, good evening, everyone. Welcome to the class. Thank you for your punctuality. Good evening. Good evening. Good evening. Excellent. Thank you. Thank you for being here. Okay, so we're going to start with today's class. I really appreciate your punctuality. Aprecio esa puntualidad, ¿verdad? Que nos caracteriza a los salvadoreños. Ya han escuchado ustedes que conocen a un salvadoreño y dice, súper puntual esa gente, ¿verdad? So, thank you very much for proving that point. Gracias por probar ese punto de que somos bien puntuales, sin falla, ¿verdad? So, today we're going to continue. And by this week, we have to finish section 3. And the midterm, tendríamos que haber finalizado la sección 3 y el midterm. Alguien me estuvo escribiendo ahora de que si podía avanzar, no sé quién realmente porque les prometo que mi día es demasiado ocupado. Y después de su clase, ustedes saben que tengo una clase hasta las 10:30 de la noche, que también paso ocupada. Y en la mañana voy corriendo a mi otro trabajo, donde paso también bien ocupada. Así que a veces no me queda tiempo ahí de estar viendo todos los mensajes, ¿verdad? Pero acá hagan todas sus preguntas y con gusto. Me preguntaban que si podían avanzar en la plataforma. O sea, que si ya habían terminado la sección 3, podían hacer la 4 sin problema. Si usted quiere avanzar toda la plataforma, con gusto. Ahora vamos a hacer un review de la plataforma y vamos a intentar llegar hasta el final de la sección 3. Y mañana tal vez hacemos el midterm o antes, si se puede hoy, tenemos tiempo. So we do it today. But besides that, si usted va adelante, siempre es bueno. Si usted no ha trabajado nada en la plataforma, ese sí es un problema. De hecho, aquí tengo quienes han trabajado. Tengo personas que aparecen con cero, pero usualmente son las personas que no se me conectan. Entonces ahí no puedo hacer mucho, ya. Sí, sí, son las personas que más o menos no se conectan. Tengo una persona que a veces se conecta 37 minutos. La segunda clase se conectó 16. La tercera se conectó 41. La del jueves se conectó 7 minutos. Esta semana, ayer se conectó. Vaya, recordemos que esto, bueno, las personas que están acá ni siquiera se los tengo que recordar, pero recordemos que esto es una beca, ¿verdad? Y que nos están dando la oportunidad de estar aquí. Por lo tanto, hay que cumplir con los requisitos que se nos pide, ¿verdad? Que son estar presentes, tener la cámara encendida, que HW significa homework, creo yo. Depende del contexto, ¿verdad? Pero I think it's homework, tarea. Les decía, cámara encendida, conectarse los 60 minutos de la clase. En este grupo he visto bastante falta, ¿verdad?, de estudiantes. No me había pasado con ningún otro grupo así, pero esperemos que se nos vayan integrando, ¿verdad?, los participants un poco más adelante para que, pues, no pierdan su beca. Porque también de eso depende la apertura del siguiente módulo. O sea, si el número mínimo para inscribir un módulo son 20 participantes y ustedes van para el módulo número 2, pero de todos los que son, yo creo que están inscritos, let me see, 25, pero de esos 25, algunos 6 no se conectan, ya son 19, que significa que el siguiente módulo no va a empezar tan rápido hasta que encuentren una persona más para hacer 20, ¿entienden? Entonces, a veces no, y también enviar la documentación. Cuando les pidan la documentación, envíenla el mismo día. El mismo día que se la piden. Si le dicen, tiene hasta el miércoles, si es lunes, envíale el lunes. ¿Ok? Porque otra cosa que nos caracteriza a los salvadoreños es que como que se nos olvida, ¿verdad? Sometimes we forget. So that, en el momento, ahí, ponga una alarma. Si no, ponga una alarma. Just set an alarm, ¿ok? Ok, so we're going to start with the attendance. Vamos a iniciar ya con la asistencia because it's 7:04, almost 7:05. So remember, have your cameras on and say present or I'm here. Pueden decir present or I'm here, either way. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Ok. Verosly Rosales Gómez. Present. Betsy Rebeca Aguirre Baires. Here. Damaris Lisette Torres Urbina.
I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas de Barrera. I'm here. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo. José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. Katia Mayerli Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. María Eugenia García Lara. Here. Mario Ernesto Guevara Monje. I'm here. Marvin Alexander Ramírez Amaya. I'm here. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. I'm here. Patricia del Carmen Alfaro. I'm here. Sorry about that. Reina ya sí me dijo que está ahí, ¿verdad? Yes. Ruth Abigail Caballero Martínez. I'm here. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ábalos. ¿No está Jenny? Ok, bueno. Varias personas faltan. Like a lot of people. No sé si perdimos. Salgado de García. ¿Cómo, Reina? Ay, es que no sé si me puso la asistencia. Sí, porque Reina. No. Sí. Ah, bueno. Yes, I did. Bueno, vamos a mandarles un mensajito aquí a ver qué dicen. Bueno. Okay, let's continue. Anyway, so yesterday we were practicing the topic prepositions of place, right? So we're going to continue with that topic one more time. And I'm going to do a review. Vamos a hacer un pequeño review about the topic, okay? So I must prepositions of place, pero these are like the most common ones, comunes, and the most used ones, más usados, ¿verdad? So tenemos in, significa dentro, right? On, sobre, under, abajo de, next to, al lado de, o a la par de, behind, atrás de, in front of, enfrente de, y between, en medio de, ¿verdad? Medio de dos objetos. Now, hay unas diferencias más importantes, like most important differences between or in and on. Les decía, ¿verdad? Que tenemos esa diferencia importante entre in and on. Now, let me show you something. Cuando se refieren a medios de transporte, por ejemplo, el bus, el avión, el barco, el carro, la moto, vamos a utilizar in and on, ¿verdad? Para decir en el carro, vamos a utilizar in. Pero para decir en el bus, vamos a decir on. ¿Ok? In the car, on the bus. Otro ejemplo puede ser que en el avión vamos a decir on. ¿Yes? Igual que en el tren vamos a decir on. Ahora, yo tengo mi forma de explicarlo, pero hace poco vi una imagen que me quedé, bueno, tal vez esto le sirve a los estudiantes. Para mí es medio de transporte donde yo pueda estar de pie, on. Medio de transporte donde yo vaya sentado, in, ¿verdad? En el avión usted puede caminar, sí, ¿verdad? En el tren, you can walk. ¿Puede caminar adentro del carro?
you cannot walk that inside the car. A menos que sea súper chiquitito, ¿verdad? Porque creo que ni los niños solo saltan. But they cannot walk, okay? Now, en la imagen que yo vi que decía que servía, es que ustedes piensen de esta manera. Que si el medio de transporte es con pasillo, se dice on. Y si es sin pasillo, se dice in. ¿Lo entienden? Y ahí tienen la imagen, right? This is on and in. Medio de transporte con pasillo, on. Medio de transporte sin pasillo, in. Si le sirve, ¿verdad? Just for you to have that information. Bien. Let's continue. Vamos a continuar. Okay. Sí. We're going to do an activity now. Vamos a hacer una actividad basados en esto. En moto. En moto está bien interesante. ¿Cuál creen que sería en moto? ¿In o on? In. In. Pero si ahí no está dentro uno. Es on. On. Porque es sobre. Estoy sobre la moto, right? En el in, ni modo que vayamos en el tanque. Ahí. Yo creo que sería. On, yes, it's on. Ya empezó la clase, claro, ya rato. Apple igual sería para la bicicleta, vea. Yes, exactly. It's on the bicycle. Bicycle is on as well. Bueno, vamos a hacer una práctica. We're going to do a little bit of a practice. And this is the practice we have right now. Let's look at it. So we have a cat, and the cat is in different positions. El cat está en diferentes posiciones. Acá, en esta de abajo, vamos a poner near. Esta es la preposición que utilizaríamos con el último, porque en el primero sí está next to, pero aquí es near. Near. Near es cerca, ¿verdad? Vale, entonces la primero dice, where is the cat? The question is, where is the cat? La pregunta, where is the cat? It is, ustedes pueden decir it is, como es el que se usa para animales, o pueden decir the cat is on, porque está sobre, ¿verdad? On the computer. Y lo escriben de esta manera. En el siguiente, where is the cat? In number two, where is the cat? The cat is under the computer. The cat under the computer. ¿Verdad? Exactly. So, under, está bajo de computer, right? Abajo de la computer. Entonces lo que vamos a ir a hacer es a contestar estas preguntas. Eso es todo. Tomen un screenshot, si pueden enviarlo al grupo, excelente, para que vayamos a trabajar en esto en grupos, ¿ok? Ok, ahí estamos.
Hello, hello, hello. No estoy en las salas. Este solo es un mensaje que les estoy compartiendo. No podían compartir pantalla, pero ahora ya pueden. Así que para que puedan empezar a trabajar, ya voy a pasar supervisando, ¿ok? Thank you. No. It is under. O por donde hay una cuarta. No les escucho, perdón. It is under. Under con U. Ajá, con U. Pero estaba bien el is que había puesto. It is under. The computer. Right. And the six is next to. Next to. Yes, porque está a la par. And the, como dijo que era las 7, near, ¿verdad? Cerca. Cerca. Entonces sería, where is the cat? The cat the is computer. Near the computer. Ajá. Y lo teníamos que complementar ahí en el screenshot, ¿no? Creo que no. Bueno, yo no puedo escribir ahí. No le sale la opción para escribir. No. Yo como estoy en el teléfono me cuesta. Quiero ver. Bien, ahí le aparece. ¿O no? No, igual yo del teléfono no puedo. No se puede, solo se puede manchar. ¿Alguien que está en la computadora? Ve. Yo estoy en computadora. Intente. Porque yo igual. Va, vaya, ahí ya la pusieron, ve. La que lo puso fue la teacher, así que por eso le salió. No, la segunda. Sí, claro, yo la puse. Yes. Yo, I mean, the teacher. Hello, I'm here. Hello, miss. Jose, welcome to the class. Thank you, thank you. Le good voy evening. A, good evening, welcome. Le voy a unir a una sala, oye. Están practicando las preposiciones de lugar, lo que vimos ayer, como in, on, under. Ajá, in, on, under, behind. Bye. Exactly. Thank you. Okay, excellent.
Jenny, welcome to the class. Oh, se me desconectó. Ay, aquí estoy. Me costó una eternidad entrar. ¿Y eso qué habrá pasado? ¿El internet? Sí, el internet. Es que se aproxima una tormenta y eso. Oh, really? It's raining. ¿Ahorita está lloviendo? No, ahorita no, solo se aproxima. Ah, ok, comprendo. Ok, bueno, pero qué bueno que ya está aquí. ¿Sus compañeros ya van a volver? ¿Han estado, estaban en la... Me perdí el ejercicio. Ajá, el primer ejercicio. Pero ahorita vienen ellos ya, vamos a resolverlo aquí. Aquí. Ok, les esperamos ya ahorita. Porque imagínense, la mando a las salas y se me desconecta de nuevo, ¿no? Sí. Ay... Miss, voy a tener la cámara apagada porque si no me va a dar más dificultad. Ok, ok. Ajá. It's ok. Ok, hello. Welcome back. Vamos a hacer el exercise together. We're going to do the exercise right now. Okay. Algunas personas que están en computadora pueden escribir fácilmente en la presentación, pero a veces en el teléfono da como más dificultad. Right. Bueno, vamos entonces. We're going to go. Voy a preguntarles where is the cat y en qué número y ustedes me van a decir la respuesta, ¿ok? So for example, let's start with Sofía Teresa. Sofía, where is the cat in picture number 2? It's under the computer. It is under the computer. Okay, good job. Next one, number 3. Let's go with Paola, Nicole. Paola, where is the cat in picture number 3? It is in the computer. In the computer, excellent. Jenny. Lo quiero intentar. Okay. Okay. Y solo sería la respuesta, ¿verdad? Yeah, de la number 4 en este caso. Okay. It is in the... En este caso sería... Hay dos objetos, entonces sería in... In... ¿Segura que sería in? No. Como hay la cosa para decir... Between. Se me escapa. Between, le dijeron. Between. Por ahí. Between. Ajá. The computer on TV. Excellent. It is between the computer and the TV. Okay, perfect. Betsy, vi que levantó mano por ahí. Oh my God. Where is the cat in picture number 5? It's behind the computer. It is behind the computer. Excellent. Jose Alejandro, let's go with picture number 6. And number 6 are the next. Yeah. You say, where is the cat? The cat is the next. It, on the computer. It is next. It is next on the computer. To the computer. On the computer. Okay. It is next to the computer. Thank you very much. Vamos ahora con la number 7, que les dije yo cuál era la palabra que vamos a utilizar ahí. A ver si me ayuda Reina, please. Yeah. Sorry. Means cuál, perdón. ¿Cómo? Me dijo a mí. Yeah, no. Number 7, yes. Esa no la veíamos. Vale, pero está. Ahí le dijo Paola ya. Can you repeat that, Paola? Next to tenía que ser, ¿no? Near.
It is near the computer. Near significa cerca, porque no está justo al lado, está llegando, ¿verdad? Está cerca. It is near the computer. Ok, so these are the prepositions of place para que vayamos ahí practicando. A ver, dígame, Fátima, how can I help you? Miss, y en el caso que, digamos, pues el que dijera hacia la computadora, ¿cómo sería? To the computer, pero o sea, ¿hacia qué? Que sería el gato va hacia la computadora. The cat is going to the computer. Thank you. Eso lo van a ver más adelante con los, ¿cómo se llama esto? El present continuous, el presente continuo. Okay, so that was that activity there. So we're going to continue here with a challenge. Hoy les traigo un challenge. Siempre lo hago con todos mis grupos y con ustedes no lo habíamos hecho. Vamos a aprendernos un tongue twister. Vamos a aprendernos un trabalengua. ¿Qué hacía yo? A inicios de la pandemia, que empecé yo con la virtualidad, les decía, aprendámonos una canción, porque en las otras academias donde yo trabajaba, me aprendía canciones con los estudiantes y hasta el ordenanza andaba cantando las canciones después porque pues, son pegajosas y pues ayudan. Pero lo hice en pandemia. Y qué horrible es aprenderse una canción cuando todo eso está tan virtual, porque de repente unos iban empezando, otros iban en medio de la canción, otros iban terminando, según la velocidad del internet de cada quien, ¿verdad? Así que era una cosa bien, nada, no se entendía. Así que la otra alternativa sería tongue twisters. Here's the thing, cuando usted va al gimnasio, bueno, Paola, su palabra. Primero el trabalengua y después la canción. Primero, aquí conmigo solo trabalenguas. Canciones ustedes pueden aprenderse aparte porque canciones no puedo yo con ustedes por la cuestión de la virtualidad, ¿verdad? Bien, les puedo recomendar, pero no pueden aprendérselas acá conmigo. Ok, les decía, cuando ustedes quieren perder de peso, aparte de hacer dieta, tienen que ir al gimnasio y hacer ejercicio, ¿verdad? Pues a mí me sorprende toda la gente que dice, ay, ha bajado de peso, ¿y qué hiciste? Pues lo que normalmente se tendría que hacer, ¿verdad? Bueno, quieren que alguien les dé una fórmula mágica de cómo va a pasar eso. No va a pasar mágicamente. Entonces, pasa lo mismo con el inglés. Hay que ejercitar. Ustedes dicen, ah, es que yo le entiendo. When I listen, I understand. Pero el problema es cuando intento hablar, ¿verdad? Pasa que ustedes, you can listen, ustedes pueden escuchar, I can speak and you can listen. Pero ¿cuántas veces ustedes a mí me hablan en inglés? You see? That's the thing. Si no entreno eso, no lo voy a desarrollar. Aparte, la boca tiene músculos. ¿Sabían eso? Sí, ¿verdad? Para hacer este movimiento, ahí se usan los músculos de mi boca. Y también las cuerdas bucales tienen una posición específica para hablar en Spanish. But now necesitamos entrenar esas cuerdas vocales y esos músculos to speak English, not Spanish. Entonces vengo yo y les digo, vaya, vamos a hacer este ejercicio. Y yo les digo, repitan. Y ustedes repiten en su cabeza. Repitan, the cat is on the computer. Y ustedes. Ajá, verdad, the cat is on the computer. Mi pregunta es, ¿cuándo van al gimnasio? Y el entrenador les dice, hagan sentadillas. ¿Ustedes se imaginan que hacen las sentadillas o las hacen? No sé, ¿verdad? Yo digo. Porque yo puedo llegar al gym y decir, ah, me dijo que haga 25. Una, dos, tres. Y yo me estoy imaginando que estoy haciendo sentadillas. ¿Ustedes creen que mi cuerpo va a ver un cambio? Nothing is gonna happen. Lo mismo en el inglés. Mismo en el inglés, por eso les digo repeat and repeat and do it like this, because if you don't do it, usted solo dice aquí. Y lo anda pensando, pues no, it's not practicing, this is the thing you have to practice. Por eso es que entenderlo entienden, porque lo andan practicando acá, right? But when you have to speak it, no lo hablan. Entonces vamos a hacer los tongue twisters y no se van a imaginar que practican el tongue twister. Se lo van a practicar porque es el exercise para pronunciar bien en inglés. La primera parte del exercise es aprender a decir las palabras que empiezan con S seguida de una consonante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mala costumbre del español de decir una E aquí al inicio que no existe. Porque nuestro cerebro no entiende que esto vaya así sin vocal.
Entonces decimos, I scream, you scream, y eso es incorrecto. Para decir escuela dicen school. Para decir estudiante dicen student, y ahí no hay una E. Entonces es solo el sonido de la S, scream. Scream. Va a comer chava. Ahí hay carne, quiere carne. Vaya, pero me le pone un poquito chimol. Vaya, vamos a continuar aquí. Perdón, perdón. No hay problema, pero me da hambre. Para que se nos haga más sencillo, lo que vamos a hacer es unirlo con la vowel que está antes. Entonces miren aquí, ice cream, right? Ice cream. Pero acá no es ice cream, acá es you scream, ¿ok? Importante. Ice cream, you scream. La otra pronunciación que estoy mejorando con este tongue twister es la pronunciación de la letter R, letra R, porque no se dice scream. Es scream. La R como que se nos quedara la lengua en el paladar. Cream. Car. Ok. That way we do it. No se dice scream. Car. No. That's not correct. Ok. Now. Vamos a repetirlo. Yo lo repito. Y ustedes al final van a tener que decir algo así. Escúchenme. Ustedes tendrían que decir ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ok. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Y ya se van a dar cuenta que va a ser bien sencillo, porque más adelante nos vamos a aprender uno más difícil aún todavía. Bien. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Esa R es suave. No quiero escuchar gente diciendo cream, cream, cream o cream en peor de los casos. I scream, you scream, we all scream for ice cream. One more time. I scream, you scream, we all scream for ice cream. ¿Cuántas veces hay que repetirlo? Hasta que les duela la boca. Ahí cuando duela, así como dicen en el gym, no pain, no gain. So the same thing here. No pain, no gain. ¿Ok? Dígame. En la última parte, donde están las letras de colores, ya no sería spring. No. No lleva la Es ice cream. Ok. Aquí es ice, helado, crema helada. Y crema helada significa helado. Como uno solo al final, ¿verdad? Ice cream. Sí, yo lo digo como ice cream. Pero la cosa es que es un trabalenguas por eso. Porque, a ver, aquí hay similitudes. Como yo digo esto, la primera nada más. Ice cream. Pero aquí yo digo ice cream y aquí digo ice cream. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Voy a mandarles audio. Ice cream. You scream. We all scream. For ice cream. Se los mandé individual, despacito. Despacito, right? Así voy a decir. Recuerden la pronunciación del aire aquí arriba. Cream. Cream. No, cream. ¿Verdad? Es car. Arriba, miren la lengua arriba. Car. No es car. ¿Verdad? Car. Car. Ahí. Imagínense que tienen que sostener un lápiz arriba. Sí, car. Para que lo hagan bien. Ok. So we're going to go and we're going to practice. Si alguien le toma un screenshot para que lo puedan compartir en las salas también. Y vamos a ir a practicarlo. Practiquen despacito. No quieran correr antes de gatear, ¿verdad? Despacito, despacito, despacito. Y luego vamos a ir agarrando velocidad. Ok. Y ahí tienen el audio también. Let's go and practice.
José, ¿le llegó la invite? No estás acá. No, ese mensaje se escucha cada vez que yo llego a una sala. Ah, ok. Ah, perdón. El mío también. Oh, sí, amor. A ver. Ok. Chicas, veo. Si gustan, lo digo yo. Sí. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, voy yo. Ando un poco mal de la garganta, pero ¿me lo podéis repetir despacito? Okay. Hello, this is my turn. Yes. Creo que sí, José, porque no escuché nadie más. Oh, okay. Pues, ice cream, your screen with a screen for ice cream. Bien, bien, vamos bien ahí. Good. Thank you, thank you. Tamari, yo creo que no le funciona el audio. Ya lo había dicho. I'm sorry. It's me. Okay. Yo otra vez. Okay, okay. Okay. Este, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Wow, qué rápido. Yes. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes. Okay. I scream, you scream, we are.
low again. So vamos a ver quién puede decirlo. Who wants to participate and say it? Betsy, excellent. Go ahead. Teacher. Diga, Betsy. Diga, Betsy. Empiezo ya. Yes, yes. Se levantó la mano. Okay. Ice cream, ice cream, ice cream, fries. Oh my God. That was really fast. Good job. Excellent. Buen trabajo. ¿Alguien más que levante la mano? Okay. Verosly. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent. Despacio, lento, pero seguro. Yes. Good job. Excellent. Vamos con Fátima. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. No por desmotivar a nadie, pero son el mejor grupo que lo ha hecho las tres primeras veces. O sea, no tengo que decir, porque a muchas personas les cuesta y muchas veces me cometen un error de decir ice cream, you ice cream, y nada que ver, ¿verdad? Ice cream, you scream, ¿verdad? Muy bien, hasta el momento, excelente, excelente, good job. Ok, someone else? Si no, igual me lo dicen mañana. I'm gonna choose some people for tomorrow. Remember que aquí no hay competencia con ningún compañero ni ninguna compañera, right? There's no, Paola, usted lo quiere decir, me está diciendo yo, a mí, elíjame, eso me está diciendo. Va, está bien. Yo, ¿cómo voy a ignorar a mis alumnos? No, claro que no puedo hacer eso. Okay. No, que me estaba muriendo de calor, pero está bien, porque, pues sí, vea. Okay. Ice cream, juice cream, we all scream for ice cream. That was good. That was good. Y no hemos roto la racha. Estamos bien. We're all good there. We're all good there. Okay. So what I'm telling you is you have to practice porque todos lo hicieron aquí muy bien. And the only thing we need to practice is the pronunciation. Aquí nos va a ayudar a reducir la pronunciación de la R fuerte, que no se escuche cream, y la pronunciación de la S al inicio de las palabras, que no se escuche scream, sino que scream, scream. Miren, con estas cositas así de pequeñitas van a tener una pronunciación muy diferente. Pero ahora, el consejo no es que solamente se queden con lo que yo les acabo de enseñar aquí. Bueno, ah, ya murió, ¿verdad? Ahí murió, ahí quedó y ya. Y me van a decir, ah, sí, fíjese que todo el día anduve pensando en el tongue twister. Y yo todo el día anduve pensando que comía ensalada, pero seguí engordando comiendo hamburguesa, ¿verdad? So, it's the same thing. Si yo pienso, dicen que la mente es poderosa. Pero yo le digo a mi mente que esa hamburguesa era ensalada e igual me engorda. Así que no, tampoco es tan poderosa como dicen, ¿verdad? So, you have to, ustedes tienen que, you have to do it, hacerlo aquí. I scream, you scream, right? Y tienen que hacer los movimientos, hacer la correcta, las cuerdas vocales en la correcta posición. I scream. Scream, you scream. Y practicarlo así. Porque si solo se lo imaginan, ¿creen que se lo van a aprender bien? Tal vez lo van a repetir en su mente. Pero para pronunciarlo, I don't think so. ¿Verdad? Ok, so I'm gonna just confirm. Voy a confirmar aquí la attendance que tuvimos el día de hoy porque me faltaron varias personas. David Ernesto se conectó, ¿no? Edwin Adonai. Jonathan Rigoberto, José Alejandro, José Manuel, Liliana Maricela, Jenny Marisol. Present. Okay. A José Alejandro lo vi por ahí, yo no sé si ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ok, Marvin, pero igual, me alegró que nos pudiera acompañar hoy. That was really good, ok. Sí, es que ya no fui a trabajar hoy, hasta mañana me va a tocar. Oh, ok, perfect, perfect. Por lo menos solo va a ser un día, porque entonces después viene viernes, sábado y domingo, que no cuenta, y hasta el lunes, right? Sí, correcto, pero igual yo estaré de oyente, y yo el día viernes veo la clase.
Ok, perfecto. En la mañana. Ajá. El propósito es que él sea de oyente por minutos y ver la clase para aprender, ¿verdad? Sí, correcto. Ok, excelente. Bye, have a good night. Tengo que irme a la otra clase. So, bye bye. Take care. Bye. Bye. Me cuidan. Bye bye.